El representante del grupo empresarial MRP dio a conocer la inversión millonaria que se tiene, así como la creación de empleos en este centro comercial, que se estima esté concluido a más tardar en un año. Nosotros somos un fondo de inversión con más de 12 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Nos dedicamos a invertir en activos de bienes raíces, tanto de usos mixtos como de uso comercial. Hemos colocado 1.5 billones de dólares a la fecha en más de 5 fondos de inversión que han sido nacionales a través de SECADES e internacionales a través de fondos soberanos. Esto nos ha llevado allá prácticamente estar muy cerca de la cifra de 80 centros comerciales, lo cual se traduce en 2 millones de metros cuadrados rentables en 21 estados de la República. Queremos continuar siendo un jugador importante y relevante en este ámbito, en el desarrollo inmobiliario. Y este es el segundo proyecto que tenemos en Fresnillo. El anterior es un Sam's Club que tenemos aquí, un standalone que hicimos también nosotros. Pasando más adelante a lo que es ya el proyecto de Portal Fresnillo, como bien se comentó anteriormente, tenemos pronosticada la apertura para inicios del cuarto trimestre del año que viene. El avance de obra yo creo que habla por sí solo. Lo que ustedes ven a espaldas mías es la caja de Fábricas de Francia, una de nuestras tiendas ancla. Fábricas de Francia estará participando con casi 6.000 metros cuadrados de área rentable. Tendremos también la presencia de Cinemex con 8 salas. También tendremos a Coppel con poco más de 1.500 metros cuadrados, que fungen como tiendas anclas de este centro comercial. Son aproximadamente 24.000 metros cuadrados de construcción y 19.000 metros cuadrados rentables. Para que pues, se puedan dar una idea, esto se traduce también en una inversión, como decía Pepe, de aproximadamente 800 millones de pesos, ya contemplando tanto la inversión de Grupo MRP como la inversión de locatarios, inventarios y mercancías para poder llevar a cabo una apertura. Contemplamos también que para efectos de empleo tengamos en el pico más alto del proceso de obra aproximadamente unos 400 empleos directos. Tendremos también ya en la fase de operación del centro comercial más de 1.000 empleos, tanto directos como indirectos. Entonces, estas son cifras que para nosotros pues, nos dejan muy contentos de participar con ustedes, ¿no? Y ya pues para cerrar un poco y a nombre de Grupo MRP, agradecer tanto al Estado de Zacatecas como al municipio de Fresnillo por su apoyo para poder llevar a cabo este proyecto pues de una manera bastante expedita como lo ha sido hasta el día de hoy. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.